Bueno, buenas, muy buenas. Bueno, Edu nos ha robado el primer párrafo de lo que vamos a hablar y vamos a comentar lo primero, el proceso creativo que hemos ido desarrollando y bueno, como él decía, empezamos con el concepto y la idea de Earth Interface, pero como todo buen proceso creativo, al final acabamos decidiendo y desarrollando, decidiendo cambiar el nombre a Madrid Underwater, ¿no?, entre todo el equipo. La pieza audiovisual que acabáis de ver es un resumen del proceso de investigación y trabajo que hemos ido desarrollando estas dos últimas semanas. Entonces, comenzamos con una idea sin ningún tipo de pretensión de querer crear una pieza en concreto. Simplemente el trabajar con la experimentación sonora y a través de esa experimentación conseguir hacer una cartografía de los sonidos que íbamos captando por la propia ciudad. Nosotros empezamos a investigar a través de unos dispositivos y estos propios dispositivos entendimos que eran nuestros medios sintientes, que nos permitían entender y escuchar sonidos escondidos que íbamos encontrando por la ciudad. Entonces empezamos a aprender de estos sonidos y de estos dispositivos y a través de eso los sonidos que nos devolvían los dispositivos con los que íbamos trabajando. Los dispositivos con los que hemos trabajado estos días han sido hidrófonos que nos prestó Carlos Corpa, que estuvo un tiempo trabajando en el proceso creativo con nosotros y se lo agradecemos mucho. Micrófonos de pinza y captadores de radiofrecuencia que fabricamos nosotros mismos y transformaban los impulsos electromagnéticos en sonidos. Y por otro lado también piezos y micrófonos de contacto que fabricamos nosotros y nos permitieron experimentar con estos sonidos. Y bueno, después de muchas pruebas, ideas que discutimos con los mentores, por ejemplo, pensamos primero en hacer una composición sonora con los sonidos de todos estos dispositivos,
También se nos ocurrió hacer una prenda de ropa que iba a integrarlos, pero al final nos dimos cuenta de que con un único dispositivo, el hidrófono, se abrían muchas posibilidades. Lo que resulta interesante de los hidrófonos es que cuando se sumergen en agua, no solo captan el sonido del medio acuático, sino que también amplifican los sonidos que se están produciendo fuera. Y esto crea una nueva forma de escuchar, de poder escuchar sonidos que serían familiares, pero desde un medio distinto que no es al que estamos acostumbrados. Entonces nos hacemos preguntas como cómo sería escuchar la vida debajo del agua, pero una pregunta que creo que va más en la temática de medios sintientes sería cómo escucha el propio medio acuático. Entonces, con esta idea y la idea inicial de la cartografía sonora, hemos ido captando los sonidos de la ciudad de Madrid, que era nuestro entorno más cercano, y hemos ido captando esos sonidos con los hidrófonos, con una tecnología muy simple. Básicamente, es un hidrófono introducido en un recipiente que vamos portando y una grabadora, y de esa manera íbamos captando los sonidos de la ciudad. Y bueno, estos sonidos pues ya los habéis oído, desde ranas, pájaros, paseantes en las calles, fuegos, el metro. Y finalmente, pues con eso creamos la pieza que habéis visto, que bueno, lo que habéis escuchado es la composición musical hecha en base a estos sonidos, y las imágenes nos muestran la ciudad completamente tomada por la naturaleza que habita este entorno, pero intentamos que esto sea una invitación para que podamos experimentarla. Bueno, también planteamos este proceso creativo como, y esta presentación del vídeo como un inicio, no un final, que muchos pensarían de, bueno, han desarrollado la pieza, al final han conseguido. Al final, esta pieza es un pequeño resumen de un proceso de investigación y un proceso de experimentación. Y nos queda y nos abre un montón de puertas a seguir experimentando, y lo planteamos así, con todos los sonidos y todos los dispositivos que incluso nos vayan recomendando las personas que nos den feedback, para continuar con esta esencia del proyecto. Y también, por otro lado, pensábamos y planteábamos que esto es un vídeo, pero tiene la posibilidad de abrirlo a un montón de formatos instalativos que planteamos, pero también por tiempos no era lo más eficiente. Por otro lado, bueno, nos hemos presentado. Marina. Sí, yo soy Marina y soy ingeniera informática y matemática. Bueno, yo soy Eduardo. Bueno, primero voy a presentar a Vanessa, que no ha podido estar ahora mismo. Está ahí. A Vanessa y Trota, que están ahí. Se pueden presentar. Y bueno, agradecerle también a todo Media Lab y a todo el equipo que nos han ayudado, porque la verdad que Vanessa, todos han sido muy máquinas, y sin la pretensión real de este proyecto, que ha sido venir no a hacer una pieza, sino a colaborar con los demás, no hubiese sido posible. Y un aplauso a ellos principalmente y a todos. Gracias. Thank you.